Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en una apertura, bueno, apertura entre comillas, porque os voy a mostrar, después de bastante tiempo, que ya hacía bastantes meses que no traía ninguna camiseta de básquet, de baloncesto, pues por fin os traigo una al canal. ¿Por qué no las traía? Pues no, tampoco no estaba muy motivado en comprarlas, ¿no? Ahora que estamos en una época de frío, en invierno, así, que hay que estar abrigado y tal. Y comprar camisetas de NBA que son sin mangas, decía yo, joder, es que no me apetece nada. No me apetece nada, pero con el tema de los partidos de Navidad, sabéis que en la NBA, en Navidad, hay camisetas especiales que lucen los equipos cada año y tal. Me encantaron, me gustaron mucho los diseños de este año, así, tan lisos, tan simples, por así decirlo, pero a la vez con mucha elegancia, muy bonitos. Y me decidí a comprar una camiseta, me decidí a comprarla y comprarla en DHgate, ya sabéis que... tenéis en el canal un tutorial de compra de camisetas de fútbol y de NBA en DHgate. Ya sabéis que AliExpress está en ese sentido casi muerta. Ya no hay camisetas en NBA. De fútbol hay muy poquitas, contadas. Los anuncios aparecen, desaparecen. Es un cristo, realmente es un cristo. Comprar en AliExpress camisetas de fútbol en NBA ahora mismo. Entonces la mejor plataforma a día de hoy para hacerlo es DHgate. Para los que no lo sepáis cómo hacer, buscar en el canal, bueno, yo os dejaré por aquí en la descripción el enlace del vídeo, del tutorial donde yo os enseño los pasos que tenéis que hacer para comprar camisetas como esta de aquí. Aquí está, de los New York Knicks con el número 25. ¿Quién es el número 25 de los Knicks de esta temporada de los New York Knicks? ¡Ay! Aquí está. Derrick Rose con el número 25, ahí lo tenéis. Camiseta de DHgate, chicos. Muchos me preguntáis, ¿pero es fiable DHgate? ¿Es fiable? ¿Calidad? No sé qué. Aquí está. Aquí está DHgate. Vamos a verla de cerca, venga. Ahí la tenéis. El talla XL, que es la que suelo pedir yo siempre. Etiquetas, logo de Adidas. Todo perfecto. New York con esas letras especiales de la tipografía de Navidad, el número 25 y detallazo, ojo aquí, fijaros. Bueno, esto es lo habitual que aparece en todas las camisetas con el tallaje y demás. Y esta leyenda de aquí, es una leyenda muy similar a una camiseta que os enseñé de los Cavaliers, la camiseta negra con las mangas con la que ganaron la final de los contra los Warriors la temporada pasada, que también trae una leyenda parecida. De uno para todos, todos para uno. All for one, one for all. Es lo que pone en la camiseta de los Caps. Pues en esta de los Knicks pone esto, que es once a Knick, always a Knick. Una vez Knick, para siempre Knick. Es decir, que tú una vez que amas a los Knicks ya no podrás dejarlos en toda tu vida, ¿no? Es lo que viene a decir. Pero el detallazo de la camiseta, luego me preguntáis si hay calidad, si no hay calidad. Claro que hay calidad. Hay que probar, hay que atreverse a pedir. Fijaros. Y después, posteriormente, en la espalda tenéis el número 25, las letras de Derrick Rose bordadas, ¿vale? Bordadas, nada de pegadas ni cosas así por el estilo. Y este logo de la NBA aquí. Fijaros el logo de la NBA, que ahora ya sabéis que lo que va en la espalda, ¿no? En las camisetas de los equipos habituales, pues aquí también, pero con su versión navideña. Fijaros. Y nada más que mostraros, chicos, nada más. Sé que va a ser un vídeo cortito porque solo muestro esa camiseta, pero quería enseñarla porque es la primera que compro en DHgate de baloncesto. Y me parece importante que la veáis para que podáis comprobar, ¿vale? Aquí está la camisetita de los Knicks de Derrick Rose, versión navideña, ¿vale? Talla XL. Ahí está, ¿vale? Y creo que no me queda más por mostraros por aquí. El único, bueno, entre comillas, defecto, que no es un defecto, ¿vale? Es que la original, la que luce los jugadores, tiene por aquí, en este lado, una especie de parche conmemorativo de los Knicks. Creo que son por el... no me hagáis mucho caso. Creo que es por el 60 aniversario de los Knicks. Pero bueno, el que me lo pueda aclarar por comentarios, que me lo diga, porque no estoy seguro ahora mismo. Lleva un parche con el número 60, creo, con el 6-0. Pero no sé si es por el 60 aniversario o por alguna fecha... por otra cosa. Aclaradme en los comentarios. Bueno, y dicho esto, espero que os haya gustado la camiseta. La he comprado en DHgate. Si puedo pasaros el link de la compra, lo intentaré, aunque no sé, porque la tengo en el móvil. Yo compro todo desde el móvil. Y a ver cómo hago para pasar el enlace. Si os ha gustado, si tenéis alguna duda, comentadlo, dadle un buen like, compartirlo con vuestros amigos para que vean
que se puede comprar bien en Hgate barato. Esta camiseta que veis aquí, 18 euros, creo que fueron 18 euros, 18 euros, por favor. Y luego después tenéis dudas. Y nada, lo dicho, pasaros por el enlace del tutorial, que ahí podéis tener todo claro a la hora de comprar. Y nada, me tenéis en las redes sociales por si tenéis alguna duda, @canalpapadri, Twitter e Instagram. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Yeah.